Nosotros de inmediato llegamos a la noticia número uno del día y tiene que ver con la situación de salud que se desarrolla en nuestro país, porque hoy se dio a conocer que las atenciones de urgencia han aumentado en un 50% debido a enfermedades invernales. Así lo dio a conocer el Ministerio de Salud por medio del lanzamiento de la campaña de invierno 2019 de un presupuesto total de 17 mil millones de pesos. El objetivo de la campaña es que la comunidad tome conciencia de los síntomas de las enfermedades que reflotan durante otoño e invierno e incentivar a la vacunación en contra de la influenza entre las personas entre 65 y 69 años. Quienes además mayormente sufren las consecuencias de las enfermedades virales son los menores de edad de 2 años y los adultos mayores. Además, el gobierno ha advertido que el virus de la influenza ha aumentado en su nivel de gravedad, por lo que han llamado a una vacunación de manera urgente. Vamos a conversar más al respecto de este tema, profundizamos en esta noticia junto a quienes nos acompañan, invitados de esta noche. Rosa Ollarse, seremi de Salud de la Región Metropolitana, bienvenida, gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Y también Sebastián Ugarte, doctor jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa, bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor. Gracias. Comienzo preguntándole, doctor, ¿cuáles son las enfermedades más comunes recurrentes en este invierno? Bueno, las enfermedades respiratorias claramente... resfríos comunes, faringitis, bronquitis, neumonía y especialmente el gran monstruo que anda ahora, la influenza. Y dentro de la influenza, una cepa de virus que fue conocida nuestra en el año 2009, la influenza H1N1, que en esa ocasión nos asustó mucho, andaba toda la gente con mascarilla, en fin. Pero este año no nos asustó nada, la gente ni siquiera se vacuna y está... la grande. Cuando hablamos justamente del tema de la vacunación, y me quiero colgar de ahí porque ha sido además un tema de debate internacional en general, lo que significa la relevancia de aquello, sobre todo cuando hablamos de niños, los niños además en una edad donde comparten con otros en los colegios y por lo tanto se vuelve sumamente importante aquello. Y ha habido, claro, gente como los del movimiento antivacuna que han surgido también con voces contrarias al respecto. ¿Cuánto daño genera justamente, y si podemos conectarlo, con que hoy día estos movimientos tengan esa voz también en el espacio público y que la gente decida no ir a vacunar para la influenza, por ejemplo? La verdad es que es un daño tremendo. Un médico que generó publicaciones en base a información fraudulenta que le significó posteriormente perder su licencia médica. Y esto generó que mucha gente, basándose en esta información pseudocientífica, creyeran que era peligroso el vacunarse. Ha vuelto a emerger el sarampión, no en África, en Europa, en Estados Unidos, en Argentina. Chile corre riesgo de tener brotes locales, si bien hasta el momento son casos importados o a raíz de un caso importado. Y en esto, yo, de la vacunación contra la influenza, yo no creo que sea siquiera un movimiento antivacuna, sino que yo creo que es más sencillo que eso, es simple desidia, por una parte, y por otro, que la gente le tiene un poquitito de temor a la vacuna, que cree que si se vacuna, a veces siente síntomas, se siente un poco resfriado. Es que yo me vacuné y me resfrío igual. Claro, exacto. Típico que dicen eso. Preguntémosle a Rosa, que está con nosotros, buenas noches. Buenas Rosa, noches. ¿Usted nos podría indicar quiénes son las personas que se deben vacunar, dónde lo pueden hacer, cuáles son los costos, es que esto bueno, lo primero es decir que nosotros en Chile gozamos, porque esa es la palabra exacta, de un presupuesto que tiene vacunas para más de 5 millones de personas. Esta vacuna es gratuita y en la región metropolitana son alrededor de 2.300.000 personas que se tienen que vacunar. ¿Quién? Hoy día tiene que vacunarse los niños entre 6 meses y menores de 6 años, las mujeres embarazadas sobre 13 semanas, todos los adultos mayores sobre 65 años y todos los enfermos crónicos. Eso significa todos los que tienen hipertensión, diabetes, asma, artritis, reumatoidea, es decir, todos aquellos que tienen alguna enfermedad de tipo crónica deben vacunarse.